corte informativo Notimex. México. Durante la presentación del Plan de Acciones Emergentes para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y niñas en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a mantener el presupuesto para los refugios de mujeres víctimas de violencia. Legislativo. Al aprobar el Congreso de Sinaloa la minuta de reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional, suman 17 legislaturas que respaldan la creación de esta figura, con lo que ya puede ser promulgada y publicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Negocios. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, dijo que el país está lejos de perder su grado de inversión, pero es buen momento para que el gobierno comience a hacer lo necesario para que la economía crezca. Internacional. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aceptó la invitación que le hizo el gobierno del presidente Nicolás Maduro para evaluar la situación en Venezuela. Deportes. Con un gol de penal en los últimos minutos, el Manchester United se impuso 3-1 al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, con lo que avanzó a los cuartos de final de la Champions League. Espectáculos. La plataforma Netflix adquirió los derechos de 100 años de soledad, la obra maestra del escritor colombiano Gabriel García Márquez, y la adaptará a una serie. Cultura. La secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto Guerrero, adelantó que México contará con un comando especializado de policías dedicados a rastrear y recuperar obras de arte robadas. Notimex, comunicación global.